Hello, 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 good evening. Can you hear me? Can you hear me? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Yes. Okay. Hello, hello. Hello, thank you. Nice. Good evening. Welcome, welcome. So thank you for being on time. Thank you for joining the class. So thank you, Mario. Thank you, everyone. We are 12 participants right now in the meeting. So we will be waiting for the rest, okay? But we are almost ready to start. Nice. Thank you for the cameras. Perfect. Thank you for your full name in the app. Okay, that's nice. And today is Friday, okay? So today is Friday and tomorrow we have vacation, right? So we have a vacation. So we are going to wait a few more minutes for the rest to join the meeting. So how are you? I don't know si ustedes, no sé si ustedes trabajan mañana, pero quizás sí, ¿verdad? Hasta el mediodía, quizás, no sé. Ruth Arely, ¿trabaja usted mañana? Sí, hasta las 2. Hasta las 2. Bueno, que igual a las 12 se cierra, pero salgo un poco más tarde. Ah, ok, ok. So, ustedes tienen como prácticamente horario de oficina, ¿verdad? Son dichosos. Exacto. Con su horario de oficina. Ok, bien, está bien. Diana Beatriz, ¿cómo estamos? Buenas noches, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Gracias a Dios, muy bien. Gracias. Lista para empezar. Excelente, ¿y usted trabaja mañana también? Sí, también. Mañana hasta las 12 cerramos, pero salimos como a la 1. Ah, ok, ok. Bien, sí, pues me imagino hacen corte, cierre ahí, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué, exacto, qué hacen ustedes ahí? Así es. Ok, excelente. Sí. Bien, estoy dando unos minutos para que ingresen los que hacen falta. Tengo nada más a 13 personas, hacen falta a algunos aún. Vamos a esperar para pasar asistencia y pues no les quede ahí, ¿verdad? Que no están presentes. Ahí creo yo que algunos ya están ahí haciendo otros usos de la plataforma de Zoom. Como les dije, ustedes pueden buscar ahí la opción de activar un background, así como por el caso mío, si ven,
tengo ahí el logo de inglés corporativo. Ustedes, ¿verdad? Pueden, si usted no quiere que se vea ahí el fondo de su casa, su ventana o algo, ¿verdad? Ustedes pueden buscar ahí, poner un virtual background. Creo que Lucía estaba ya ahí poniendo uno. Pueden también como poner como, como un fondo así como tipo borroso para que no se vea el fondo. Ahí ustedes, ¿verdad? Para que estén más privados, ¿sí? A veces es, pues es normal que alguien pase tal vez atrás de nosotros, entonces para evitar eso se puede poner esos, estos backgrounds. Gracias por unirse, ahora vemos 15. Vamos a dar inicio en un par de minutos. Este día vamos a verificar también lo que es la plataforma. Creo yo que todos tenemos acceso, pero voy a validar con ustedes que sí puedan ingresar, ya que hay algunas tareas que, bueno, de hecho, todas las tareas son a través de la plataforma. Si al caso, pues, se deja una actividad adicional, pues, va a ser algo, pues, de 2 minutos, como se los mencioné, pero normalmente cada clase usted tiene una pequeña actividad. El día de ayer coloqué ahí en el primer video coloqué una pequeña actividad y creo que ya hay una persona que ya lo completó, pero nada más uno me aparece. Entonces, de que revisemos, ya les voy a compartir pantalla para que puedan verificar y podamos estar ahí al día con las actividades que se están dejando siempre dentro de la plataforma. Ok, vamos a verificar, Santos, definitivamente la cómo se ve la plataforma. Ustedes van a ingresar con el correo que ustedes le indicaron a Inglés Corporativo en este caso, ¿verdad? Ese es el correo que ustedes deben de estar utilizando. Bueno, habemos 18, bueno, 17 conmigo. Ever Alexander, ¿qué tal? ¿Hoy sí ya tiene audio, Ever? Hoy sí, buenas noches. Buenas noches, excelente. Hoy sí le vamos a preguntar, porque ayer no le podíamos preguntar, porque no tenía audio. Hoy no se va a escapar. Ok, bien, eso es importante, gracias, Ever, que todos tengan su micrófono activo y su cámara. Roberto Enrique, no lo veo. Lady Roxana, Alicia Guzmán, Santos, todavía no veo su cámara. Roberto Enrique, Alicia Guzmán, activemos ahí por favor nuestra cámara. Ya eso, pues todos estamos ya al tanto, pues que es requisito, pues, es tener siempre la cámara conectada. Gracias ahí, Roberto. Gracias, Santos, por su cámara. Y ahí creo que hay un par que todavía me deben la cámara, ¿ok? So, let's start. Let's start with the attendance, ¿ok? Every single day, you know that we have the attendance during 3 times, ¿ok? At the beginning, at the middle of the class, and at the end of the class, ¿ok? Attendance, sorry, el attendance es la asistencia, right? Cuando yo le diga, I'm going to pass the attendance, means la asistencia, right? So the same story as yesterday, please, as soon as you listen your name, say, hi, I'm here, usted me va a decir, aquí estoy, cuando escuche su nombre, ok? Y tiene que estar su cámara conectada, por favor. Vamos a verificar, Aida Janet Romero Zelaya. I am here. Perfect. Thank you. Alicia Elizabeth Guzmán. Alicia, por ahí la vi, Alicia. Está por texto. Yeah, I see right here in the chat. It says... Okay, Alicia, try to see if you can probably log out and log in, salir y volver a ingresar y ver si...
le reconoce su micrófono, no hay problema. Ahí ya le coloqué su asistencia. Amalia Lizeth Martínez Zelaya. Amalia, creo que no está. El día de ayer fue la única persona que no se conectó. Ana Alicia Vicente Pérez. Ana Alicia. No. Ok. Diana Beatriz Rodríguez. Here. Okay, thank you, Diana. Ever Alexander. Presently. Thank you. Ileana Lilibet Funes. Ileana? No. Okay. Jose Daniel Guevara Gomez. Hi, I'm here, teacher. Thank you. Juan Carlos Díaz Castro. Juan Carlos Díaz Castro. No. Lady Roxana, por ahí la vi. Lady Roxana Vázquez Rodríguez. Presente. Thank you. Lucía Marcela Flores Parada. Lucía, Marcel, ok, thank you. Mario Humberto Contreras Membreño. Mario, I'm here, teacher. Thank you, Mario. Oscar Alberto Aguilar. Oscar. No. Osmel Enrique, por ahí lo vi, Osmel. Presente, teacher. Thank you. Reina Esther Meléndez Barahona. Presente. Thank you. Roberto Enrique Castro. Presente. Thank you. Rosa María Álvarez de Romero. Presente. Thank you. Ruth Arely Torres de Álvarez. Present. Thank you. Appreciate it. Santos Alexander Ventura. Santos, por ahí lo vi. Presente, maestra. Thank you. Jessica Lourdes Vázquez Rosa. I'm here, teacher. Thank you. Zuleima Margarita Cruz Mejía. I am here, teacher. Okay, perfect. Thank you. So I already passed the attendance. Si alguien se va uniendo y ya había pasado la asistencia, en el segundo bloque, ahí le coloco su asistencia si ya ingresó. Okay. So, desde ya, cuando les pase la asistencia, usted me puede decir present. Okay, present, presente, right? So usted me dice, I'm present o I'm here, así como lo dijo alguien por ahí, I'm here, aquí estoy, ok. Son poquitas cosas que ya vamos a empezar a usar. Cada vez que yo le pase la asistencia me va a decir present, ok, present means that I'm here, o me puede decir I am here, ok, el verbo to be, lo que estamos viendo, I am here. Aquí estoy, ok, I am here, ok, a las 9 pasamos la asistencia, vamos a ver ahí cómo nos va, present and or am here, either or, ok, cualquiera de las dos son válidos, ok. Right now I'm going to share my screen, ok, I will share the full screen right now, because we need to see the platform. Ok, let me see right here. Okay, so look, cuando ustedes ingresan a la plataforma, no sé si ya lograron ingresar, pero hay una opción donde usted se va a loguear. Yo acá, en este caso, pues yo ya estoy acá logueada, ¿verdad? Ya tengo acá mi user, pero cuando usted busca el link de inglés corporativo, le va a pedir que ingrese sus credenciales o su usuario, que en este caso es normalmente su correo,
y la contraseña. Entonces, este es el grupo de nosotros. Acá yo tengo otras clases, pero el nuestro es este. Inglés principiante, módulo 1. Entonces, usted le puede dar clic acá, le puede dar clic aquí o al clic al logo. So, siempre lo va a llevar a la pantalla principal de su plataforma. Si ustedes se fijan, muy probable que a mí me aparezca un... quizá un poquito diferente a lo que ustedes van a ver, pero es porque tengo unas opciones más, pero en sí es lo mismo, ¿ok? Esta es la plataforma, son 4 secciones las que vamos a trabajar y es una por semana. Quiere decir que cuando terminemos la semana la estaríamos terminando el día miércoles, ¿ok? Hemos empezado jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Cuando lleguemos al quinto día, usted tiene que tener completa la primera sección, ¿ok? Si yo le doy clic acá, la primera sección es Unit Number 1, Get to Know Someone, ¿ok? So, acá, todas estas son las actividades que debemos de ir trabajando. Yo les recomiendo que lo hagamos... paulatinamente, es decir que no lo deje usted el miércoles hasta la medianoche, tenemos para trabajar la primera sección, no vaya a estar usted ahí, ¿verdad?, desvelándose a última hora, pudiendo tal vez hacerlo gradualmente, ¿ok? Fíjense bien, acá están todas las actividades, aquí una a una, si es tarea, aquí está la tarea 1, aquí hay video, aquí está la tarea 2, video, tarea 3, etcétera, etcétera, ¿ok? So, si usted se fija, aquí está la primera video conference, que es la que tuvimos el día de ayer, ¿ok? Y aquí está la primera actividad, ¿ok? Acá usted tiene una opción para agregar sus respuestas. Creo que ya me aparece la de alguien más. Bueno, ahí está. Lucía Marcela Flores, ¿ok? Ahí está ya alguien dando su primera actividad. Esto automáticamente la plataforma lo va a traquear, ¿ok? La plataforma automáticamente va a ver las respuestas de la tarea y esto le va a generar una nota. La nota va semanal por tarea, así como va acá, tarea 1, tarea 2, etcétera, etcétera. Así es este, como la aplicación, la plataforma en este caso lo va a ir validando, ¿ok? So, acá tienen ustedes esta tarea, esta es adicional, esto es, o sea, su trabajo de plataforma. Y ustedes lo pueden ir trabajando si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, obviamente que ustedes me pueden consultar, ¿verdad? Yo con gusto les ayudo. Acá yo ya voy a poner otra tareita, pero o sea, no son cosas, como les digo, algo que usted no va a poder hacer, ¿ok? Es algo que usted en cuestión de 1, 2, 3 minutos lo va a completar, ¿verdad? Porque pues yo sé que todos son personas que trabajan y cuesta un poco el tiempo. Entonces, esto es su trabajo, ¿ok? Si se fijan, son varias actividades. Acá viene otra tarea, pero son cosas que ustedes tienen nada más que ir validando en base a lo que vamos viendo en nuestras clases. Pero vuelvo y repito, tiene que ir justo, es decir, el día miércoles, la sección 1 debe de estar completo al 100%. Y el día jueves iniciamos la sección 2 y así sucesivamente hasta que completemos las 4 semanas. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta en cuanto a la plataforma. Todo bien, si se fijan, aquí están las 4 secciones. Entonces, así como le he dado clic acá, así lo va a ir haciendo y al momento que usted va dando sus respuestas, ahí usted mismo puede ver el progreso. Creo que a usted también le aparece acá el progreso. Aquí tenemos nuestro manual también, si usted lo desea consultar. Acá usted lo tiene de una manera como un PDF, lo puede descargar si usted lo desea. Lo puede imprimir, lo que usted desea. Aquí está siempre, en base a esto es lo que estamos trabajando, ¿ok? Entonces es algo más que ustedes tienen en esa parte. Les invito nuevamente, como les digo, a que
no dejemos el trabajo de la plataforma a última hora, pues este muy feo que usted a última hora esté ahí desvelándose haciendo esto, ¿ok? Entonces tratemos de ir un poco a la par. Voy a compartir nuevamente, vamos a, esta es la presentación del día de ayer, pero recuerden que we didn't finish, ¿ok? So we haven't finished, so we need to take advantage of the time today, ¿ok? So tenemos que tomar ventaja del tiempo porque tenemos que terminar esta presentación, que es la que dejamos iniciada el día de ayer, y la presentación que tengo para este día. Es decir que no es que estemos atrasados, pero sí ayer tuvimos que hablar de muchas cosas antes de iniciar en sí la clase o el contenido. Okay, so this is a recap. Do you know what is a recap? Cuando yo digo recap, ¿sabe usted qué significa eso? ¿Alguien sabe? Ahí se los pongo la palabra en el chat. Como ya todos tienen ahí una su libretita o un cuadernito, si esta es una palabra nueva, anótela ahí en la lista de palabras nuevas que usted va llevando para que vaya aprendiendo new words, new vocabulary, okay? So, do you know what is the meaning of this word recap? ¿Ya lo habían escuchado? Have you ever heard this word or this is new? Let's see, Jessica Lourdes. Do you know what is a recap? ¿Sabe qué es un recap? No, nunca lo había escuchado. Ah, okay, okay. Osmel, Enrique, what about you? Do you know what is a recap? La verdad, no lo había escuchado, pero no sé, tal vez significa recapitular. Ah, okay. Can be. Recap es un repaso. Así decimos nosotros, vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. So, cuando yo les diga, let's do a recap, means que vamos a hacer un repaso de lo que se vio tal vez el día anterior para poder irnos acordando, porque a veces se nos puede olvidar qué hicimos ayer, qué vimos, right? So, el recap nos va a ayudar para poder aprendiendo o recordando lo que se ha visto en clases anteriores. So don't forget, recap, cuando yo les diga let's do a recap, ya usted va a saber que vamos a hacer un repaso, ¿ok? So verb to be, ¿ok? Verb to be. A mí me gusta preguntar bastante, ¿ok? Vamos a ver, vamos a preguntarle, no me apaguen las cámaras, por favor, veo bastantes cámaras apagadas acá y esto nos resta puntos, equipo, por favor mantengamos nuestra cámara siempre encendida, ok, no se preocupe si hay alguien ahí en el fondo, no es eso importante, lo que me interesa es que todos tengan su cámara conectada, ok. So let's see, Rosa María Álvarez, Rosa María Álvarez, do you remember what is the meaning of verb to be? ¿Se acuerda cuál es, qué dijimos que significaba el verbo to be en español? Ser o estar. Perfect, there you go, ser o estar, eso dijimos ayer, el verbo to be es la forma más sencilla o la base del idioma inglés y el verbo en español se traduce en ser o estar, es un verbo, como que yo diga yo soy ingeniero, yo estoy comiendo, ok, so ese es el significado. And also we mentioned that we have affirmative, negative and questions. Ok, esto es lo que mencionamos el día de ayer. What else do we mention? That the verb to be is divided in three. Ok, it's divided like in three. And we have right here, am, is, are. Ok, vimos los sujetos. Los sujetos como en el español son los mismos. Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros. Así le enseñaron allá por el segundo grado a usted. Los sujetos, y ahí andaba usted repitiendo, yo, tú, él, nosotros, ellos, right? So, the same story in English, okay? La misma historia, the same story in English, we have the subjects, okay? Let's see, Lucía Marcela, which subject did you remember? Dígame un sujeto que usted se recuerde. Yo
Lucía, Marcela. Hola, un subject. She. Perfect. Mario, okay, thank you. Thank you. Mario Humberto. Another subject that you remember, otro sujeto que usted recuerda. They, we, you. Perfect, okay. Esos son los sujetos, okay. Acá está I, she, he, it, they, we, and you. Lady Roxana, ¿qué dijimos? Be careful con el mute ahí, por favor. Siempre acuérdense de activar su mute cuando no estemos hablando. Déjame ver aquí. Para que no haya interferencia. Ok, so quiero ver a quién le había preguntado. Bueno, Zuleima Margarita. Zuleima Margarita. Recuerda el sujeto it. El sujeto it, Zuleima, recuerda para qué lo íbamos a utilizar. Para animal, cosa. Perfect, ok. Can be an animal, can be a thing, una cosa, or can be a, an object, un objeto, una, un animal, right? Una cosa. Ok, so that's it. Ok, this one, it's yo, right? She, ella, he, él. It, un animal, una cosa. They, ellos, right? We, nosotros. You, tú, ok? Así decimos en español. Tú eres bonito, ok? He is handsome, ok? O she is beautiful, ok? So, el verb to be, esta es la fórmula. Mire, esta es la fórmula que usted debe de aprender para formular una oración, ok? So, in order for you to make a sentence, affirmative sentence, you need the subject. You need the verb to be plus the complement. Plus, dijimos que era, el complemento, right, de la oración, ¿ok? So, esto es algo que lo mencionamos en la clase anterior, right? Subject plus the verb be plus the complement. Esta es la estructura, ¿ok? También vimos que podemos hacer oraciones en negativo, right? Aquí tenemos la fórmula, ¿ok? So, en el negativo dijimos que le agregamos el not, ¿ok? Not. Dijimos, I am a doctor. Yo soy un doctor. Negativo, I am not a doctor. Pregunta, se invierte, ¿ok? Pasa el verb to be, después el sujeto. Am I a doctor? ¿Soy yo un doctor? Am I a doctor? So, eso es lo que vimos el día de ayer. Tuvimos esta opción acá de poder ver ejemplos usando el verb to be. Ok. So, let's see. Oscar, welcome, Oscar Alberto. So, ¿se acuerda cómo dijimos que se llamaba este puntito, esta comita en el idioma inglés, Oscar? ¿Recuerda cómo se llama? Apóstrofe. Ok, perfect. Apóstrofe, right? Apóstrofe, ok. Eso no me vaya a decir, mire, es que el puntito que tiene ahí arriba, la comita, en English, ok. So, el apóstrofe, ok. El apóstrofe, that's the way that we call that little comma right there, okay? So we have these examples. Esto lo vimos el día de ayer. Hicimos estas tres prácticas y por aquí nos quedamos, okay? So today we are going to see this part, okay? Look at what we have right here. It says right here the how to use be singular statements, ok? Aquí está lo que hemos visto, affirmative and negative. Vamos a leer estas oraciones. Me ayuda, por favor, vamos a ver, Roberto Enrique Castro. No le veo su cámara, Roberto. Roberto Enrique, ayúdeme con la lectura de esta oración, por favor. Hola. La primera dice, I am Natalie, I'm Natalie. Perfect, thank you, Roberto. Yes, I am Natalie,
or am, right? Este está contractor, okay? I'm Natalie, okay? So let's see, the next one will be for Ana Alicia. Ana Alicia, now read the same sentence, but now in negative, please. Ana Alicia Vicente, be careful los demás con el mute. Acuérdense que si usted no está participando, debemos de mantener el micrófono apagado para evitar el background noise, okay? So, Ana Alicia, please help me with the reading right here. Ayúdeme a leer. Ana Alicia Vicente. Hola, hola, Ana Alicia. No sé si está por ahí. No veo su cámara. Por favor, traten de mantener su cámara encendida. Alicia Guzmán tiene que poner nombre completo también, porque solo le aparece Alicia Guzmán. Le hace falta el segundo nombre y le hace falta el segundo apellido. Okay, so Jose Daniel, please help us with the reading right here. You are a secretary. Sorry, you're, the first one, this one. The first one, la primera. Oh. La forma negativa, ¿verdad? Yes, negative statement. I am not Natalie. No. I am not Natalie. Okay, perfect. Let me mute right here. Be careful ahí con el mute, por favor. Mute, mute, be on silent. Yes, thank you. It says, I am not Natalie. I'm not Natalie, okay? So, Santos Alexander, the next one, please. Affirmative, this one. You are a secretary. You are secretary. Okay, thank you, Santos. So you are a secretary, okay? Secretary, okay? You are a secretary. You're a secretary. Esto está ya de forma contractada, okay? Aida Janet, ayúdeme con el negative. This sentences in negative, please. You are not a secretary. You're not a secretary. Perfect, thank you. You are not a secretary, or you're not, okay? Aquí va de forma más corta, you're not a secretary, okay? Jessica Lourdes, continue with the next one, please. Positive, right here. He is an engineer. He is an engineer. Thank you, Jessica, okay? He is an engineer, and he's an engineer, okay? So él es un ingeniero, right? He is an engineer, or he's an engineer, okay? Perfect. So the one that is on negative, Reina Esther, please help me with this sentence in negative, please. He's not an engineer. He's not an engineer. Okay, perfect. Thank you, Reina. Nice. He is not, right? He is not an engineer, or he's not an engineer. The last one, Ever Alexander, please help us with the reading right here. The affirmative statement, please. She is floor manager. She is a floor manager. Okay, perfect. Thank you, Ever. She is a floor manager, right? Do you know what is a floor manager? What is that, floor manager? ¿Alguien sabe qué significa floor manager? Gerente de piso. Gerente de piso, ok, excelente. Gerente, jefe de piso, gerente, manager, es el gerente, right? So, en este caso puede ser el gerente de la operación, del departamento, right? So, she is a floor manager, or she's a floor manager, ok? So, the next one, let's see. Vamos a ver, Osmel, please help us with the last one. Negative statements right here. She is not a floor manager.
She's not a floor manager. Okay, perfect, Osman. Yeah, she's not a floor manager, or she's not a floor manager, okay? So, si se fijan, aquí estamos comparando las mismas oraciones en positivo y en negativo, en full form y en contracted form, okay? De forma contractada y la forma completa, okay? Para que ustedes puedan validar cómo se escribe el verbo to be en este caso, okay? So, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a breakout rooms. No sé si pueden, déjeme ver. Tomar una captura, bueno, yo puedo tomar una captura de pantalla acá, déjenme ver. Y voy a ver si lo puedo colocar, bueno, se los voy a enviar al grupo del WhatsApp. Vamos a hacer breakout rooms y vamos a trabajar en esto, ok. It says right here, complete the following sentence using the correct form of be and occupations of parentheses, ok. ¿Qué van a hacer en el pequeño grupo donde los voy a dividir? Me van a completar estas oraciones. Son 6 oraciones, ¿ok? Usando el verbo to be y la ocupación que está entre paréntesis, ¿ok? La ocupación que está entre paréntesis, ¿ok? Drug driver es un... ¿qué es un drug driver? ¿Cómo decimos nosotros a un drug, a un truck driver? Hola, un truck driver es un conductor de un camión. Ok. Excelente, ok. Camionero decimos nosotros, right? Es un camionero, right? That's a drug driver. Assembler, what is assembler? Do you know what is assembler? No? Un ensamblador. Ok, un operador, nosotros así decimos, right? Es un operador, es una persona que trabaja en alguna maquila o en alguna cosa que están produciendo y están empacando, right? So that would be an assembler. Floor manager, ya lo mencionamos. Not maintenance, ok. Este not quiere decir que la oración va a ir en negativo, ok. Maintenance, maintenance es la persona de mantenimiento, right? So el janitor puede ser un janitor o un maintenance, right? Not floor manager and engineer, okay? So, voy a dividir la clase en pequeños grupos, okay? Usted en su pantalla le va a aparecer una opción donde le va a pedir aceptar unirse a un room, okay? Usted solamente le va a dar okay. Ahí le va a salir un mensajito y automáticamente se va a mover a un room. Esto va a ser de manera automática. Yo no voy a ver quién va con quién. La aplicación va a agrupar en grupos de 4 a todos los participantes, ¿ok? Cuando usted llegue a su equipo, ustedes ya se conocen algunos, la mayoría. O sea, no tenga pena, no diga, no se queden ahí callados, sino que tenemos 4 minutos nada más para completar estas 6 oraciones. Cuando los 4 minutos se acaben, yo los voy a regresar a esta reunión principal, to the main room, right? So you have 4 minutes only, okay? Cuando usted llegue a su grupo, rapidito, compañero, ¿cómo hacemos la oración número 1? Okay? La 2, la 3, la 4, and so on, para que cuando se acaben los 4 minutos, regresemos, compartimos las respuestas, and then we continue, okay? So I don't know if we are clear. ¿Está clara la indicación? Yep. Yes or no? Yes. No? Yes. Okay, yes. Perfect. So let me create the rooms, okay? Ahorita mismo van a moverse a un salón, okay? Ahí les va a aparecer en su app la opción para unirse.
Hola, hola. No sé, los de las demás que se hicieron. Entre ustedes traten de completarlas, ando aquí visitándolas nada más, pero Lady Aida, Zuleima, este es un trabajo en equipo, ¿ok? Jessica, traten de ir avanzando, tenemos ya un minuto, casi menos de dos minutos, ¿ok? La uno tendría que ser Is, porque se está respondiendo la persona. Is a true driver. La dos, I am. Y I am. La tres igual, Michelle is. Igual que la... Ok. Welcome to the main room. Aquí me los traigo, aunque no quieran. Se vienen todos rapidito. Esto yo lo hago automático. Ahí les aparece a ustedes un mensajito cuando se acaba el tiempo, que ahí le da clic usted y se sale. Pero si usted no lo hace, igual. Yo tengo una opción acá de cerrar todos los rooms. Aunque usted no le dé la opción ahí, todos salimos, ¿verdad? Y regresamos a la main room. Pero vamos a ir aprendiendo esto de los breakout rooms para que ustedes aprendan a hacer este tipo de clic, nada más. Algo que tomen en cuenta, no se debe de salir. A todos los muevo a un grupo. Y me fui a visitar un grupo y cuando regresé aquí, aquí habían como cuatro que se habían salido de sus salones. No se debe de salir, ¿ok? Usted se tiene que quedar en el grupo donde fue asignado.
y hasta que yo lo regrese, usted se viene para acá, ¿ok? Obviamente fue el primer grupo que hemos hecho, ya vamos a hacerlo otra vez, ¿ok? Pero cuando usted se va a un room, no se preocupe que usted decir, y ya se acabó el tiempo y me olvidó aquí la maestra, no. Siempre yo estoy metida en un grupo y ahí veo cómo van, entonces ahí veo yo, les doy unos 30 segundos más porque les hace falta la última o qué sé yo, ¿right? Pero no se salga usted de su room, porque yo lo que cuando alguien se sale, lo que hago es mandarlo a otro. Entonces ahí perdemos el tiempo, right? Porque solo son 4 minutos por actividad. So, esos 4 minutos hay que llegar y hacer la actividad, ¿ok? So, let me share the screen one more time, ¿ok? So, no sé si el tiempo les dio, algunos creo que no terminaron, pero let's do it, ¿ok? So, vamos a ir aprendiendo que cada actividad la tenemos que tratar de completar en 4 minutos, ¿ok? So, this is the first one, ¿ok? So, we will see right here, let's see who, Reina Esther, number one, read your sentence, please. Alan is a truck driver. Perfect. Alan is a truck driver. Okay. Thank you. Let's see. Lucia Marcela, the number two, please. Este number two. Yep. Sí. Este, I am ensembler. Perfect. Nice. I am ensembler. Okay, I am ensembler. Aquí va am. Okay, más adelante vamos a ver cuándo se usa el a y cuándo se usa el am. Pero in this case is am, right? Perfect. Nice. Thank you, Lucia. So let's see. Iliana Lilibet, number three, please. Michelle is a floor manager. Perfect. Nice. Michelle, it's a floor manager. There you go. Nice. Let's see. Suleyma, Margarita, number four, please. My boss, he's not maintenance. Mm-hmm. My boss. Okay. My boss, ese ya es el sujeto, right? ¿Cuál es el verbo to be de este sujeto, Suleyma? El verbo to be. Is, are, or am? Is. Ah, okay, perfect. My boss is not maintenance, okay? It's not a maintenance, okay? Mi jefe no es de mantenimiento, right? So my boss is not negative, right? It's not a maintenance. Perfect. Thank you, Suleyma. Let's see. No me apaguen la cámara. Hay varios ahí con cámara apagada que no sé si están o no están. Ana Alicia, Juan Carlos, Alicia Guzmán. No sé si me escucha. Alicia tiene que poner 2 nombres, 2 apellidos, por favor. Let's see. Mario Humberto, number five, please. He is not a floor manager. Perfect. He is not a floor manager. Nice. And the last one, Santos Alexander, number six, please. Okay, teacher. Mm-hmm. Tina is an engineer. Perfect. Tina is an engineer. Okay, there you go. Tina is an engineer. Nice. Okay, let's see what is next. Okay, we have one more. Okay, the same story right here. Vamos a ir a breakout rooms. No necesariamente va a ir con el mismo equipo. La plataforma lo selecciona aleatoriamente. Entonces, con quien le toque, usted rapidito. Empecemos porque solo son 4 minutos. Okay, complete the statements using the plural of be and the information on parentheses, then compare the answers with a partner, okay? So vamos a completar estas 6 oraciones. Igual, siempre les envío ahí una pequeña captura al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan completar, okay? So let me create the rooms one more time. Ya sabe, acepte la invitación del breakout room y no se me salga del breakout room hasta que ya lo haya yo lo haya removido, okay? So let me open all the rooms right now.
Hola, hola. Hello, hello, hello. Creo que no estoy en ningún grupo. Déjeme verificar. Ahí le mandé la invitación. Solo tiene que aceptarla. ¿No le aparece? Hola, hola, Ana, Alicia. Okay, okay, welcome back, welcome back. So let's see together, okay? So we will see the answers. Let's see. Jose Daniel, please read the sentence number one. Okay, teacher, they are receptionists. Okay, perfect. Thank you, Jose Daniel. They are receptionists, right? They, it's two, okay? They, it's ellos, right? No sabemos si son dos, tres, cuatro, mil. We don't know, right? They are receptionists, okay? Perfect. Let's see. Number two will be for Lady Roxana. Lady Roxana, number two, please. Lady Roxana Rodriguez. Tiene que activar su micrófono, Lady. Hola, hola, Lady, ¿me escucha? Sí, sí, estoy escuchando. Ah, okay, so try to, let's complete number two, okay? This one, you. This is negative. Esta es una oración negativa. ¿Cuál es, cuál es el, sí, ver, el verbo to be de you? Sería, no. You are. Uh-huh. ¿Y el negativo? No. Uh-huh. Perfect. So, léamela completa ahora. You know, supervisors, okay. You are not a supervisors, okay. You are not a supervisors, okay. Perfect. Thank you, lady. Ruth Arely, number three, please. Ruth Arely. Teacher,
sería Susana and Marcos are not, perdón, are not colleagues. Okay, perfect, Ruth, thank you. Susana and Marcos are not colleagues. Okay, colleagues. ¿Qué es colleagues? Do you know what is the meaning of colleagues? Compañeros, right? Colega, una persona que tiene la misma profesión es un colega, right? Un compañero. Susan and Marcos are not colleagues, okay? No es borracho, es alcohólico, no, es compañero, right? Colleagues. Okay, nice. Let's see. The next one will be for, let's see, Alicia Guzmán. Number four, please. Hola, we are accountants. Perfect, we are accountants. Okay, perfect, we are accountants. What is accountant? Es un contador. Exactly, okay, nosotros somos contadores, right? We are accountants. Nice, perfect. Let's see, Ana Alicia. Ana Alicia, number five. We are Carla and Sandra. Perfect. ¿Tiene problemas con la cámara, Ana Alicia? Sí, fíjese que no tengo energía eléctrica, entonces... Oh, my God. No la vamos a mirar. Sí, así que por eso. Okay, thank you, no problem. We are Carla and Sandra, okay? Perfect. Juan Carlos, veo que va como driving. I don't know if you are driving, be careful. Yes, okay. I'm driving. My goodness, so, entonces no, no le vamos a preguntar ahí, enfocado en la carretera, por favor. Question me. Let's see, Oscar Alberto, su cámara, Oscar, ya no lo veo, Oscar. Number six, Oscar, los que no tienen cámara, les voy a preguntar porque tienen que tener la cámara, okay? So, Oscar, go ahead. Number six. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Perfect. Okay. They are Miss Herrera and Mr. Mejia. Okay. So perfect. Nice. Let's continue. Okay. We have now this. Okay. Look at the screen. It says, listen to your teacher and read the conversation. They then take terms to practice it with a partner, okay? So, voy a leer una vez esta conversación y luego algunos de ustedes la van a leer, okay? Please pay close attention to the pronunciation, okay? See, if we have something new, any new word, please let me know, okay? Voy a leerla una vez para que escuchen la pronunciación. Si hay alguna palabra nueva que usted no conoce, me avisa para poder aclarar y validar, okay? This is a conversation between Mary, Romeo, and Rodrigo, okay? Es una conversación entre ellos tres. Viene Mary y dice, good morning, I am Miss Mary Garcia, okay? I am the new secretary, nice to meet you. Ok, viene Romeo y le contesta, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Then Rodrigo says, welcome, we are the marketing department. Welcome, we are the marketing department, okay? Then Romeo says, no, I am not. I am from the quality department, okay? No, I am not. I am from the quality, okay? Quality department. They are marketing managers, okay? They are marketing managers, okay? Then Rodrigo says, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Okay, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. And then Mary says at the end, thank you so much for the information. Okay, thank you so much for the information. Okay, so questions, alguna palabra que usted no conozca, alguna pronunciación que le gustaría volver a escuchar? Summer, no sé qué significa, dicho. Which one?
¿Quién lo dice? Diana. Ya, ¿cuál es la palabra? ¿Mary, Romeo o Rodrigo? No, Rodrigo, es la penúltima. Summer. Rodrigo, same department, ok. Yes, we are from the same department. Sí, nosotros no somos del mismo departamento. Same es el mismo. No somos del mismo departamento. Go ahead, I'm sorry. Teacher, no sé si va a pasar lista de otra vez. Oh, yeah, thank you for the reminder. Menos mal que la maestra está pendiente de que son las 9, right? Okay, so let me pass the attendance, okay? I'm going to stop sharing for a while and I need to pass the attendance and validate that we are here, okay? So the same story, present or I'm here. Si me va a responder, right? Present or I'm here. Aida Janet Romero, I'm sorry. Present. Thank you. Alicia Elizabeth. I'm here. Thank you. Amalia Lisette. No. Ana Alicia Vicente. I'm here. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Perfect. Iliana, I'm sorry, Lilibet. Present. Thank you. José Daniel Guevara. I am here. Thank you. Juan Carlos Díaz. I am here. Okay, perfect. Lady Roxana. Present. Nice. Lucía Marcela. Present. Thank you. Mario Humberto. Present. Perfect. Oscar Alberto. I hear Miss. Thank you. Osmel Enrique. Present. Thank you. Reina Esther. Present. Nice. Roberto Enrique. Present. Nice. Rosa María. Rosa María Álvarez. No. Then we have Santos Alexander Ventura. Present, teacher. Thank you. Nice. Jessica Lourdes. Present, teacher. Perfect. Zuleima Margarita. Present, teacher. Nice. Thank you. Nice. Yay, nice. Todos dijeron muy bien. Present or I'm here. Ya ven, ya ven. Ahí nos vamos a ir metiendo cucharaditas de inglés para que ya después solo me hable en inglés. Ok, nice. So, let me share the screen. Ruth Arely, I don't know if you have a question. Present, no me dijo, no me nombró a mí. Oh, really? Let me see. Oh, my God. Ruth Arely Torres. Oh, sí, aquí está Ruth Arely Torres, pero sí, tiene su asistencia ahí, no se preocupe, no sé, se me escapó. I'm sorry, my mistake. Ok, but thank you, Ruth. Ok, ahí tienen la manita, miren, para levantar la manita. Nice. Perfect. So let me share the screen one more time. So let's continue, ok? Vamos a ponerle un poquito más de turbo aquí a la presentación. Ok, aquí estábamos, ok. So, new words, same, dijimos que era mismo departamento, same, ok. We are not from the same department, ok. Rosa María, go ahead, I don't know if you have a question. ¿Tiene una pregunta? Quería saber si había pasado asistencia. Sí, sí, no se preocupe, a usted ya le había puesto asistencia porque me contestó al inicio. Me imagino que algún problema tuvo, pero ahí tiene su asistencia, ¿ok? Sí, solo me levanté al baño un momentito. Ok, ok, ya, me di cuenta que ahí estaba, ok, no problem. Ok, perfect, so let's see. Lo voy a leer una vez más, rapidito, para que después uno de ustedes lo van a leer, ¿ok? It says, good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez.
Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Okay, thank you so much for the information. Okay, nice. Vamos a ver. Let's see. Vamos a ver. Lucía Marcela, you will be Mary. Usted va a ser Mary, ¿ok? Let's see, Diana Beatriz. Bueno, tenemos niños, vamos a aprovechar a los chicos. Ever Alexander, you are Romeo, ¿ok? So, Ever Alexander, you are Romeo, and Roberto Enrique, you are Rodrigo, ¿ok? So, Roberto, Ever, be ready, ¿ok? So, let's start. Diana Beatriz, I'm sorry, Lucía Marcela. Lucía Marcela, you are Mary. Go ahead. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay. Welcome. We are from the marketing department. No. I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Okay. Yes, we aren't from the same department, but we are college. Esa same. Palabra sí me cuesta pronunciar. Bueno, dele. Thank you so much for the information. Okay, nice. Okay, perfect. So let's see. One more time. Secretary, okay. Vamos a practicar unas palabras. Secretary, okay. Secretary. Then right here it says marketing. Si usted me dice marketing, it's okay. En inglés, más adelante ustedes van a aprender un poquito más que está el acento americano y está el acento europeo, right? So, in American, so, el inglés, este que estamos aprendiendo es un inglés americano, so, es marketing, okay, con marketing. Pero si usted escucha que alguien dice marketing, como así bien pronunciado, una T casi al final, marketing, no puede decir, ay, este no pronuncia bien. So, ese es el acento British, okay, marketing. English, American English, and marketing, that would be British, okay? Department, okay? A veces tendemos a leer como en español, right? Departamento, but it's not departamento. This is a department, okay? Department, okay? Department. And then we have this word, quality. The same story, okay? La mismo que British and American. Quality sería el acento americano, right? Quality department. Pero si usted escucha que alguien dice quality, no diga usted, hey, este no puede. Ese es un acento British, ¿ok? Quality, ¿ok? I'm from the quality department, ¿ok? But nosotros aquí estamos más que todo americanos, right? So quality, quality department, ¿ok? So then colleagues, digan todos colleagues. Colleagues, aunque no active el micrófono, pero ahí usted diga colleagues, 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 compañeros, right, colegas, colleagues, colleagues, okay, nice. Vamos a ver otro equipo, vamos a ver un equipo más, vamos a ver, let's see, Jessica Lourdes, you will be Mary, Jessica, Osmel, you will be Romeo, okay, Osmel, and let's see, José Daniel, you will be Rodrigo, okay, so be ready, José Daniel, Osmel, and Jessica, go ahead, please. Good morning, I am Miss Mary Garcia, I am the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too, I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. You are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues.
Jessica. Thank you so much for the me trabé. Thank you so much for the information. Okay, nice, perfect. Ahí vamos mejorando la pronunciación, okay? So, nice. Let's see, managers, marketing managers, quality department, okay? Marketing department, okay? Colleagues. Esta palabra como que nos cuesta un poquito al inicio, colleagues. Repítala ahí unas 5 veces, colleagues. Colleagues. And information. Thank you so much. Okay. Thank you so much for the information. Okay. Nice. Questions. ¿Estamos bien aquí? Vamos a continuar por cuestión de tiempo. Ya nos vamos a seguir practicando. Apenas terminamos la lección del día de ayer. Tenemos pendiente por aquí la del día de hoy. Okay, so let me open right here and let's start. Okay, this is the section number 2. So the section for this, or the topic for this section, is the yes no questions. Okay, siempre estamos hablando del verb to be, pero vamos a ver yes no questions. Okay, las yes no questions van siempre ubicadas con el verbo to be. Okay, so look what we have right here. This is something que no creo que lo vamos a terminar ahora, pero lo vamos a seguir viendo el día lunes, okay? Self-introduction, okay? Yo medio me presenté ahí con ustedes, les di un par de details about me, pero ustedes no me han dado muchos detalles de ustedes y yo necesito also know a little bit about you. So, vamos a completar esto de manera personal primero, ok, so anote por ahí, this is self-introduction. ¿Qué es esto de self-introduction? Mi presentación, como que yo diga mi propia presentación, self-introduction, ok, so what's your name? Hello, my name is, ahí ponga su nombre, ok, hello, my name is, then we have a question, how old are you? Aquí no es necesario que me diga la verdad. Si usted no me quiere decir cuántos años tiene, usted diga que tiene 15, que tiene 10, no, el número no importa. A mí lo que me interesa es la estructura de su respuesta, ¿ok? So, how old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 30-something years old. I am 40-something. I am whatever, el número no importa, ¿ok? Lo que yo necesito es que usted haga el verbo to be. I am X años, right? Years old. How are you? Okay, how are you? ¿Cómo estás? Okay, how are you? I'm fine. I'm excellent. I'm okay. I'm exciting. I'm happy. Cualquier adjetivo puede colocar. I am fine. I am okay. I am cool. I am exciting. I am happy. I am, you know, enough, okay? So, where are you from? ¿De dónde tú eres, right? Where are you from? I am from El Salvador, okay? I am from El Salvador. Then, where do you live? ¿Dónde vives, right? Where do you live? I live in San Salvador. I live in San Miguel. I live in Usulután. I live in San Vicente. I live in, digo, los lugares de ustedes, ¿verdad? Porque todos son de por allá, okay? So, I live in, no sé. Okay. What subject do you like? Okay. What subject do you like? Do you know what is a subject? ¿Qué es esto de subject? ¿Alguien sabe? Subject? No? Es un tema. ¿Tema? Okay. Subject es cuando uno va a estudiar, right? La materia, dice uno, matemáticas, ciencias sociales, inglés. So, what subject do you like? ¿Qué materia te gusta, right? Ah, a mí me gustan las matemáticas, me va a decir ahí alguien que trabaje como de, no sé, contador dentro de la cooperativa, right? Bueno, con los números. So, I like math. Okay, me gusta la matemática. O puede ser alguien, no, a mí me gusta el inglés, right? I like English.
Okay, I like science. A mí me gusta ciencia. I like languages. Okay, me gusta lenguaje. Okay, and the last one says, what subject don't you like? What subject don't you like? ¿Qué materia no le gusta? ¿Qué materia no le gusta? I don't like math. I don't like social study. I don't like English. Bueno, espero que nadie me vaya a decir que no le gusta el inglés, porque más le voy a preguntar. Mentira, ¿ok? So, espero que sí les guste el idioma, ¿ok? So, ya tienen ahí todas sus respuestas. Vamos a empezar, ¿ok? So, yo voy a empezar el primero y después ustedes le van a preguntar a alguien más. Ahí tengan todos listos su pregunta y su respuesta, ¿ok? So, let's see. Vamos a empezar con Reina Esther. Hello, Reina. What is your name? Hello, my name is Reina Carmelente. Perfect, Reina. Now, Reina, look, fíjese bien, la persona a la que yo le pregunto, usted, Reina, le va a hacer la segunda pregunta a alguien más. Usted ve ahí el nombre de todos los que estamos en la reunión. Usted le puede preguntar a cualquiera. Dice el nombre y le hace la pregunta, ¿ok? So, Reina, choose one of your classmates and ask the second question, please. Okay, Osman. This. How old are you? Perfect. How old are you, Osman? I am 27 years old. Perfect. Okay, now Osman, choose another person from the class and ask the question number 3. Escoja a alguien más y le hace la siguiente pregunta. Reina Esther Meléndez. Okay. How are you? Reina, solicitada Reinita, okay? So Reina, huh? How are you? I am 19 years old. Mm-hmm. The question, Reina, how are you? ¿Cómo está? How are you? I am fine. Okay, perfect. Reina, now choose somebody else and ask this, the next question. Escoja. Lucia. Okay, Lucia, Marcela, huh? Ask the question. Where are you from? Aha, Lucia. From San Miguel. I am from San Miguel, right? I am from San Miguel, donde están las pupusas con curtido de mayonesa. Okay, nice, Lucia. Now, Lucia, choose somebody else and ask the next question, okay? Sería Diana. Diana, okay. Diana, be ready. Go ahead with the question. The question is, where do you live? Where do you live? Okay, live. Where do you live? Okay, Diana. I live in Usulután. Ah, okay. I live in Usulután. Nice. Now, Diana, choose somebody else and ask the next question, please. Ruth. Okay, Ruth. 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 Ask the question, Diana. What subject do you like? Okay, Ruth, what subject do you like? I like social study. Ah, okay, perfect. I like social study. Nice. Ruth, choose somebody else and ask the last question. Escojo a alguien. Yes, please. Oscar, creo que ya vi que sea Oscar. Oscar, ok, Oscar. Ajá, go ahead with the question, Ruth. What a subject do you like? Okay, what subject? Ajá, what subject don't you like, Oscar? Oscar, Oscar, Oscar. Hello, Miss. I don't like engineer. Okay. I don't like. I don't like engineer.
Engineer. Engineer, okay. I don't like engineer, okay. Nice. Oscar, choose somebody else. Escoja a alguien más, okay. Y le va a hacer la pregunta número uno, esta. Okay, Oscar. Okay. José Daniel. José Daniel. José Daniel, hello, my name is... Now, Oscar, you are going to ask the question. La pregunta le va a hacer usted esta. I'm sorry. Mm-hmm. José Daniel, what's your name? Okay, José Daniel. Hello, Pocho. My name is José Daniel Guevara. Perfect. Okay, now José Daniel, perfect, choose somebody else and ask the second question, right? Continúe ahí, José, la cadenita. Jessica. Jessica, okay, Jessica, huh? Ask the question, José. This one. How old you are? How old are you? Okay. How old are you? Okay, Jessica. How old are you? I am 27 years old. Okay, I am 27, right? I am 27 years old. Okay, nice. Jessica, choose somebody else. Pregúntele a los que no les han preguntado, okay? Valga la redundancia, right? Rosa María. Okay, Rosa María. This one, Jessica. How are you? Okay, how are you? I'm fine, thanks. Perfect, nice, Rosa María. Now choose somebody else, Rosa María, and ask the next question. Zuleima. Zuleima, okay, Zuleima. Huh? Go ahead, Rosa María. Where are you from, Zuleima? Mm-hmm. Where are you from? Uh-huh. Where are you from? I am from La Unión. I am from La Unión. Oh my God, Zuleima, hasta allá está usted. Zuleima, my goodness. Tiene que invitarnos por allá por el Golfo. Okay, está ahí lejos. Okay, Zuleima, nice. Perfect. So, Zuleima, now choose somebody else and ask the next question. Ever Alexander. Ever, okay, Ever Alexander, ajá, hágale la pregunta. Where do you live? Perfect, where do you live? I live in San Vicente. Okay, donde va toda la gente, right? So, I live in San Vicente, okay, nice, Ever. Now, Ever, choose somebody else, okay, somebody else for the next question. Ana Vicente. Okay, okay, Ana. Go ahead, the question Ever. What subject do you like? Perfect, what subject do you like? I like marketing. Nice, okay, I like marketing. Now, Ana Alicia, the next one, choose somebody else. Aida. Aida, okay. Ask the question. Hágale la preguntita. Aquí está la última. What subject don't you like? Okay, what subject don't you like? I don't like math. Oh my goodness. No le gustan los números. A mí tampoco. That's... Okay, so I don't like math. Okay, perfect. Nice. Ya ven cómo vamos hablando ahí, ya vamos hablando más inglés y más inglés, ok. Nice, because of the time we have to continue, no porque quisiera preguntarles a todos, pero el tiempo avanza, ya solo tenemos 30 minutes, ok. So look, we have affirmative and negatives, ok. Como en español, cuando usted le preguntan, ¿ya comiste? Sí, dice usted, no. Ok, esas son respuestas cortas, right? Ahora, hay respuestas completas en español. Igual usted dice, sí, ya comí, me acabo de comer 4 pupusas de esas con curtido con mayonesa, buenísimas, right? So, esa ya es una respuesta completa que usted me da la respuesta si sí o si no. Y aparte me dice que comió y me describe todo, right? So, nosotros los salvadoreños así somos.
le preguntan una cosa y uno contesta hasta de más, right? So, le dicen a usted, ¿y fuiste a trabajar hoy? Sí, fíjate que fui a trabajar y fíjate que la, 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 la. Y empezamos la historia, right? So, esas son full answers, pero las que vamos a ver ahorita son respuestas cortas, ¿ok? En inglés está la yes, no, question, que es la que estamos viendo, ¿ok? Respuesta donde donde la respuesta siempre va a ser sí o no, ¿ok? ¿Ya comiste? Sí. ¿Ya te bañaste? No. ¿Vas a trabajar? Sí. ¿Ya saliste? No. ¿Ok? Ese tipo de respuesta es la que vamos a ver en este instante, ¿ok? Affirmative and negatives, ¿ok? So, look what we have right here. We have the yes, no questions with B. Okay, vean acá esta pequeña tablita que está por acá, donde nos muestra las yes, no questions with B. Siempre el verbo to be, acuérdense que el verbo to be va a ser am, is, are. Eso ya lo tenemos claro, right? Cuando yo hablo del verbo to be, tengo tres opciones, am, is, are. Los sujetos que ya los mencionamos, I, he, she, it, you, we, and date, ¿ok? Y el complemento, ¿ok? Así es como yo formulo una pregunta usando el verbo to be. Pongo el verbo to be, el sujeto más el complemento y esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Interrogative. Ah, ok. Esta es una question, right? Esto se llama question mark. Ok, en español dice usted el signo de pregunta. Así le decimos en español. Signo de pregunta. En español lo ponemos al inicio y lo ponemos al final, right? Cuando es una pregunta. So, in English it's just at the end. Ok, en inglés solo lleva el signo de pregunta al final, no se pone al inicio, ¿ok? So, y se llama question mark. El lunes les voy a preguntar cómo se llama el signo de pregunta, ¿ok? Así como el apóstrofe, ya se lo aprendieron, ¿ok? So, el lunes les voy a preguntar cómo se llama este símbolo. And this is the question mark, ¿ok? Question mark. So, esta es la fórmula. Esta es la forma que yo voy a crear una pregunta con el verbo to be. Por ejemplo, I am late. Am I late? Am I late? Llegué tarde, dice usted, vine tarde. Ok, y su jefe le va a decir, le puede decir, yes, you are. Sí, estás tarde. O, no, you aren't. Ok, no, no estás tarde. Ok, am late. Yes, you are. No, you are. So, esto es el yes, no question, la respuesta. Mira, una respuesta corta, ok, vine tarde, dice usted, cuando llega a la cooperativa, y súper tarde vení, sí, tarde, le dice su jefe, o le dice, no, no, está temprano, no vienes tarde, right, so, look, the next one, is he from China, is she from China, is it from China, ok, es él de China, es ella de China, es eso de China. Ok, yes, he is or no, he isn't. Yes, she is or no, she isn't. Yes, it is or no, it isn't. Ok, son las dos opciones para decir sí, sí es. Ok, es él de China, sí, él es de China. O no, él es, no es, right? No, él no es de China. ¿Es ella de China? Yes, sí, ella sí es or no, she's not. No, ella no es. Okay. Then we have you. Are you happy? Are we happy? Are they happy? Okay. ¿Eres tú feliz? ¿Estamos nosotros felices? ¿Están ellos felices? Y ahí está la forma de contestar, right? Yes, I am or no, I am not. Yes, we are or no, we aren't. Or yes, they are or no, they aren't. Okay. So estas son las yes, no questions with B. Pero son preguntas o respuestas cortas donde usted solo dice sí o no. Más adelante usted va a ver el presente simple. Eso es más adelante donde usted va a poder dar una respuesta más completa, donde usted me diga sí,
yo ya desayuné y de desayuno comí a tales horas, comí esto, comí con mi papá, qué sé yo. Ahí empieza a dar una explicación. Esas son las full answers, por eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos solamente con respuestas cortas, sí o no. ¿Estudió hoy? Sí. ¿Hizo la tarea? No. ¿Aprendió algo nuevo? Sí, aprendí algo. Preguntas así, right, bien concretas, donde usted me dice sí o no. Ok, dependiendo del sujeto, así es como usted va a dar su respuesta en positivo o en negativo. Ok, so let's see what else we have right here. Vamos a hacer un par de ejercicios para ver si logramos captar. Fíjense bien, aquí tengo otros ejemplos. Ok, look, we have more examples right here. Examples son ejemplos, right? Examples means ejemplos. Ok, so that's what we have right here. Examples, ok. So the verb to be, we have questions right here. We have questions right here. And it says, I'm English. Ok. I'm English. Yes, you are or no, you aren't. Are you English? Yes, I am or no, I am not. Is he English? Yes, he is or not, he isn't. Is she English? Yes, she is or not, she isn't. Is it English? Yes, it is or not, it isn't. Are we English? Yes, we are or not, we aren't. Are you English? Yes, we are, no, we aren't. Are they English? Yes, they are and no, they aren't. So, aquí le he puesto todos los sujetos para que usted vea una oración, una pregunta del verbo to be con todos los sujetos que tenemos en inglés y la forma de dar una respuesta corta en positivo y una respuesta corta en negativo. Okay, so we have something else right here. Okay, choose the correct answers. Okay, lo vamos a hacer así entre todos. No vamos a hacer los breakout rooms para ir avanzando un poco más. Okay, so choose the correct answer. Usted tiene que escoger la respuesta correcta. Vea la imagen y vea la pregunta y me va a dar usted la respuesta corta que corresponda. Vean ahí las imágenes para que pueda usted dar la respuesta, ¿ok? So, déjeme ver por acá. Casi no se mira bien la imagen, ¿verdad? Se ve un poco pequeña. Okay, so Mario Humberto Contreras, number one, Mario Humberto, read the question and give me your answer, please. Is Sarah dirty? Okay, perfect. Is Sarah dirty? What would be the dirty answer? Dirty. ¿Alguien, no, ¿alguien sabe el significado de esta palabra? Dirty? Que se está sediento. Sediento. Ah, okay. Sediento. Ajá. Yes, she is. Yes, she is. Vean ahí el dibujo. No sé qué logran mirar ustedes en el dibujo. Yo veo como que fuese un pan. No, es que no se mira bien. Ajá, no, she is. No se mira bien. She is a hungry. Ah, she's hungry, ok, ella está hambrienta, hungry, no sedienta, ok, so, ¿cuál sería la respuesta en este caso? No, she's. Pero y ahí no tendría que ir en negativo. Porque mire, ¿acaso usted me dice no, she's? No, ella no, sí. No, ella no es. No sería. She isn't. Ah, ok. No, she isn't, right?
No, no, she isn't. Ella no, porque aquí no, pero sí, sí, pero no, ¿ok? So, acá no, no queda como la así, canción. ¿Verdad? Ok, so, in that case, no, she isn't, ¿ok? No, no está sedienta, ella está pensando en comida, no en agua, ¿ok? Nice, Juan Carlos, now that you are 100% right here. So, Juan Carlos, number two. It is green. Mm-hmm. What would be the answer? Yes, it is. Okay, yes, it is, right? Sí, es verde. It is green? Yeah, it is. Yes, it is, okay? Nice. Suleyma, Margarita, number three. Is a brown? No, mm-hmm. It's not. Hmm. It's brown, ajá, yo también lo veo negro, right? So, it's brown, es café. So, what would be the answer, Suleyma? No, it's not. Hmm. Pero si es negativo. No, it's not. Okay, no, it's not. Pero, ajá, porque aquí la respuesta que... Ajá, esa es la que tenemos ahí, right? No, it isn't. Ok, de las tres opciones tenemos not y isn't. Ok, nice. Let's see, the next one will be for Osmel. Go ahead, Osmel number four. Is it cloudy today? Mm-hmm. No, it isn't. Ok, it is cloudy today. Está, ¿qué es cloudy? Nublado. Nublado. Nublado, ok. ¿Está nublado ahora en el dibujo? No, ¿verdad? No está nublado. Entonces es, no, it isn't, ok. No, it isn't. Está soleado, it's sunny, ok. Nice. Ileana Lilibet, number five. Is she a doctor? Mm-hmm. Yes, she is. Okay, perfect. Is she a doctor? Yes, she is. Okay, yes, she is. Nice. We have one more, I guess, right here. Let's see, Rosa Maria, go ahead, number six. Is it windy? Mm-hmm. It's it windy. ¿Qué es windy? No sé qué es windy. Mm-hmm. ¿Quién sabe qué es windy? Todas estas palabras nuevas las vamos anotando, ¿verdad? Vamos anotando. Al final del módulo, aunque sea, le voy a enseñar, le voy a decir que así en la pantalla me ponga la lista de todas las palabras que usted ha ido anotando, ¿ok? So, what is windy? ¿Alguien sabe qué es eso de windy? ¿Pueden descargar algún diccionario, como les dije el día de ayer? ¿Viento? ¿Nublado? ¿Viento? Uh-huh. Ok. Ventoso. Ventoso. O sea, nosotros decimos, viene un gran huracán. Cuando venimos, vemos un gran ventarrón, decimos nosotros, right? Y viene un gran ventarrón, así decimos a los salvadoreños, right? So that is windy, ok. So it is windy. Yes, it is windy. Ok, yes, it is, ok. Yes, it is. Let's see, Lady Roxana, number seven. Lady. Lea la pregunta, Lady. This one, number seven. Is written? No, no is. Uh-huh. Is it 13? Okay, ¿es este el número 13? Lady? Yes. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. It is. Uh-huh. Yes, it is. Okay. Tenemos que leer la respuesta acá. Okay. Yes, it is. Nice. Okay. Lucía Marcela, number eight.
Lucía Marcela. No, dice, okay, dice, is it the kitchen? Uh-huh. Is it the kitchen? Vea la imagen. No, it isn't. Ah, okay, no, it isn't. No, no lo es. Ese es el bedroom, right? Ese es el bedroom, no es la kitchen. Okay, nice. Let's see the next one, Alicia Elizabeth. Number 9. Hola. Is it a ruler? Yes, it is. Okay, perfect. Is it a ruler? Yes, it is. Okay, y una regla, una ruler. Nice. Let's see. The next one will be for Santos Alexander, number 10. Santos Alexander. Sí, ahorita, teacher. Uh-huh. Is it giraffe? 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 No, it isn't. Ah, okay, no, it isn't. ¿Es una jirafa? No, ese es un hipopótamo, right? This is a... An hippopot. Okay, now it isn't. Okay, now it isn't. Nice. So let's see the last part. Okay, it says right here, listen to your teacher. And by the way, alguien vi que levantó la mano acá. Ever Alexander, go ahead. ¿Qué es kitchen? Kitchen, la cocina. Okay, la cocina. El comedor, decimos nosotros, right? Donde está la cocina, el comedor, la mesa. Ese es el kitchen, es la parte de, es la, una de las partes de la casa. En la imagen, este es el bedroom, el baño, right? So, no es la kitchen, no, la, no es la cocina, okay? So, look, thank you, Ever. Look, we have one present conversation right here. This is a conversation between Ana and Carlos, okay? One more time, listen to the pronunciation, ok, lo voy a leer una o dos veces, vamos a ver si hay alguna palabra nueva y luego algunos de ustedes lo vamos a practicar, ok, it says, hello, I am Ana Trujillo, hi Ana, I am Mr. Carlos Lopez, nice to meet you, nice to meet you too, excuse me, is she Mr. Diana Andrade, no, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Then it says, Ana, thank you so much, Mr. Lopez. Do we have any new work? ¿Hay alguna palabra nueva que usted no conozca en esta pequeña conversación? Sales person. ¿Qué es esto de sales person? Vendedor. Sí, ah, ok. Vendedor, le decimos nosotros, ¿verdad? La persona que está tal vez atendiendo en el mostrador y usted llega y qué vale tal cosa, right? So, ese es un sales person, un vendedor. Ok. So, one more time. Voy a practicar la conversación y luego los voy a mandar a unos rooms en pareja para que puedan practicar. Dice, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana, I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? Cuando es una pregunta en inglés, tiene que sonar como pregunta, right? Are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, los voy a enviar una vez más a breakout rooms. Ese sería el último room de la jornada. Vamos a practicar esta pequeña conversación. Voy a tratar de, híjole, mandarlos. Algunos van a quedar de 12, algunos van a quedar de 3.
Ok, traten de practicar esta conversación como si son dos, uno es Ana y otro es Carlos, ok. Lo hacen una vez, luego invierten, el que era Ana ahora va a ser Carlos y el que es Carlos ahora va a ser Ana, para que practiquen dos veces la conversación. Lo mismo, tenemos 4 minutos, en los 4 minutos que usted llegue a su room, dígale al compañero, vaya, tú eres Ana, yo soy Carlos. Hello, I am Ana Trujillo, y empieza. Now let's switch. Terminaron, ahora cambian. El que es Carlos es Ana y el que es Ana ahora es Carlos. Y empezamos nuevamente a leer la conversación. Siempre se los voy a mandar ahí la imagen al WhatsApp. So let me recreate the groups. Creo que queda una pareja, bueno, un trío, una pareja de tres, les iba a decir. Queda un equipo de tres, ¿ok? Que está ahí Lucía, Osmel y Jessica. De ahí los demás, todos quedan en grupos de dos. Aunque permítanme aquí porque no, Diana, Beatriz, usted va a quedar con Osmel. Diana está en el room 2, entonces, no. Entonces todos quedamos en pareja, ¿ok? Diana quedaría con Osmel, Lucía quedaría con Jessica y los demás todos están ya ahí en 2, ¿ok? ¿Está clara la indicación? Tenemos 4 minutos nada más para hacer este diálogo y después se cambian los papeles y lo vuelven a hacer, es decir, 2 veces, ¿ok? Ahí los voy a llegar a visitar a ver si es cierto que lo están haciendo, ¿ok? So, démosle ahorita a los rooms. Lucía, Marcela, ahí está ya. ¿Escribió la señora? Lo de Shan del medio. Sí, ya la escribimos y ya nos mandó todas las señas que ya también sale bonito. Ah, sí, sí, bien bonito, gracias. Sí. Bueno, pues sí, creo que ya está. Bueno, yo soy Ana. Bueno, yo soy Ana, obviamente. Bye. Hello, hola. Hola. Hola, hola. 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 Hoy vi. Sí, es cierto que están practicando. Ajá, Ana, Alicia y Liliana. Ay, que no la veíamos. Bueno, no la veía ella. Bueno, yo soy Ana. Bye, Ana. Hello. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she is, no, no, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager. Ya se me olvidó cómo se dice. Manager. Which one? Manager, manager. Manager mm-hmm. of the company. Manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Supervisor. Mm-hmm. No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Ahora yo soy Ana. Yes. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me.
Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, okay, perfect. So nice. Creo que ya terminaron todos. Déjenme. Ahí está ya, remaining. Close now. Okay, perfect. So now we are back in the main room. Okay, aquí estamos ya todos. So let me share the screen one more time. ¿Cómo les fue? ¿Practicaron? Sí, right? Ahí me metí a algunos rooms y ahí vi que estaban practicando, ¿ok? That's nice, ¿ok? De una o de otra manera usted tiene que hablar, tiene que intentarlo y aunque diga esa palabra yo no sé, pero usted dígala, ¿ok? So después usted va a ir pronunciando más fácilmente, ¿ok? Supervisor, algunos estaban ahí con... problemita con esta palabra, supervisor, ok. So, si usted la lee, es como en español, right? Supervisor, y tendemos a leerlo en español porque así lo miramos, right? But in English, the pronunciation will be a supervisor, ok. Supervisor, supervisor, manager, manager, ok. No me diga manager, o sea, eso es en español, manager, o sea, es manager, ok, manager. Manager, okay, company, 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 salesperson, 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 okay, supervisor, supervisor, excuse me, okay, excuse me, okay, excuse me, nice to meet you, nice to meet you too, nice to meet you, nice to meet you too, okay, thank you so much, okay, thank you so much. Perfect. So I have 5 minutes to pass the attendance, okay? Tengo que pasar la asistencia, pero miren, ni cuenta se dieron que casi que solo en inglés les estaba hablando, okay? Y ni cuenta se dieron, así que así vamos con empezando esto, okay? Pero ahí vamos metiendo poquito el inglés, poquito a poquito, y vayamos a llegar al último día que no le voy a decir nada en español y usted ni cuenta se va a dar, okay? So that's the way it is, okay? So let me stop sharing one more time and I have to pass the attendance, okay? The same story. You know, as soon as you listen your name, me dice, I'm here, present, because we need to have the record. Tiene que quedar grabado, okay? The record. Aida Janet Romero. I'm here. Thank you. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Amalia Lizette Martinez. Amalia, bueno, es la única persona que creo que no se va a conectar. Ana Alicia Vicente. I'm here. Thank you. Then we have Diana Beatriz Rodriguez. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Liliana, sorry, siempre me confundo. Liliana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel Guevara. I'm here. Perfect. Juan Carlos Díaz. Thank you. Lady Roxana Vázquez. Present. Perfect. Lucía Marcela Flores. Present. Nice. Mario Humberto Contreras. Present. Thank you. Oscar Alberto Aguilar. I hear Miss. Nice. Osmel Enrique Hernández. Osmel. Osmel, Osmel, ¿qué le pasó? Ahí está usted. Present. Ah, ok, thank you, thank you. Reina Esther. Present. Thank you. Roberto Enrique Castro.
present. Nice. Rosa Maria Alvarez? Present. Thank you. Ruth Arely Torres? Present. Thank you. Santos Alexander Ventura? I am here, teacher. Thank you. Jessica Lourdes Vázquez? Present. Nice. And Suleyma Margarita Cruz? Present. Nice. Thank you. Okay. Thank you for the attendance. Okay. So, el día de ahora le voy a pedir a Alicia Elizabeth Guzmán que me regale unos 10 minutos extra de su tiempo. Acuérdense que solamente es una vez. Okay. Una vez en el módulo que me voy a poder quedar unos minutitos extra. Okay. Así es que déjeme validar acá. ¿Dónde está esto? Ok, aquí. Alicia, Elizabeth. Espacio. Mande. Ah, ok, bien. Solo me regala ahí unos minutitos más. No le voy a quitar mucho tiempo, ok. So, se queda usted al final. Bien, so we are going to finish for right now. We have weekend, ok. No vaya a venir mañana al link porque aquí no va a haber nadie, ok. Mañana no tenemos clase, ok. Pero sí tenemos trabajo de plataforma. Ustedes tienen que completar sus actividades. Créanme que si usted está el día miércoles empezando a hacer todo, ahí lo voy a dejar castigado. Aquí lo voy a tener conectado hasta que termine, lo voy a dejar ir. Entonces, no deje para última hora el día miércoles ahí después de la clase a la medianoche estar respondiendo sus ejercicios, sino que váyalo haciendo cada día. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, 4, 5 y eso me va a dar un reporte final. Okay, please enjoy your weekend. Enjoy your weekend means disfrute su fin de semana, right? Enjoy your weekend, okay? Pero be careful, okay? Be careful porque, pues sí, el COVID existe, right? So be careful if you can stay home. So it would be better to stay home. Trabajo tiene, okay? Puede repasar lo que hemos visto. Puede buscar usted en YouTube, en Google, lo que usted quiera, el verb to be, ver videos, qué hacer sobre en la casa. Si es que si mejor no salga mejor, ¿verdad? Para evitar ahí. Y I hope to see you next Monday, ¿ok? Ya nos podemos desconectar. Thank you so much for your time and I hope to see you on Monday, el día lunes, siempre en el mismo link, a la misma hora, ¿ok? Thank you so much for your time and appreciate it and I hope that you will enjoy your weekend, ¿ok? Take care. Good night. Gusto. Good night. Thank you. Good night. Bye bye. Bye. Take care. Bye. Take care. Bye. Bye bye. Who has a question? Las actividades hay que hacerlas todos los días. Sería, en la plataforma. Sería lo ideal que vaya con día 1, actividad 1, día 2, actividad 2 y así sucesivamente para que pues sí, el último día no esté que tiene que hacer 3-5 actividades, right? Aunque las actividades, acuérdense que es algo bien sencillo. Ahí les mostré, por ejemplo, la primera actividad es que usted me va a escribir dos oracioncitas con el verbo to be. O sea, eso usted lo va a hacer en 3 minutos lo más, ¿ok? So no le voy a poner una actividad de que me escriba ahí un testamento, right? Sino que cosas sencillas porque pues sí, es el tiempo de todos, right? Todos trabajan. Entonces sí, vayan haciendo al día para que no estemos a última hora, ¿ok? Thank you. Ok, teacher, thank you. Thank you, bye bye. See you later. See you later, see you on Monday. Next week. Bye bye. Okay, Alicia, Elizabeth.
Ok, so solo falta Lady que ya se va a desconectar. Ok, buenas noches, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien, ¿y usted? Bien, mire, por acá, teniendo el gusto de saludarle por aquí. Gracias, igual. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ve la clase? ¿Qué le ha parecido? Usted estuvo el día de ayer y el día de hoy, ¿correcto? Sí, he estado. Pues bastante bien, bastante bien. Realmente empezamos en un nivel. O sea, yo pensé que como era básico, iban a empezar como tipo colores, números y todo eso, y no directo con el verbo to be, porque sí, era como la expectativa que teníamos, pero la verdad es que está bien completo. Y sí, ya se va directamente como a poder conjugar y todo. Sí, más sin embargo, he notado que usted tiene cierto dominio, conoce un poquito, le escucho buena pronunciación. Lo del colegio. Ah, ok. Ajá. Sí, porque he notado eso, que tiene ahí buen dominio usted. O sea, hay algunos que veo yo que les cuesta mucho, o sea, un poquito más, pero yo siento que usted está bastante bien. Por eso le decía que tal vez como para que fuera más equitativo, por así decirlo, pensaba que se iba a hacer como de básico, 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 ¿verdad? Pero está bastante bien porque siento que la mayoría estamos aprendiendo o complementando más. Lo único en lo que siento que a veces me confundo es que tal vez yo aprendí unas palabras de cierta, como de cierta manera, y en la clase son de otra. Y la pronunciación. Ejemplo, la pronunciación, digamos, ahorita con... Usted nos pronunciaba sales. Y yo lo aprendí como sales. Ajá, entonces, pero es que es correcto. Lo que único que sales es venta. Ajá. Sales es venta. Y en este caso es vendedor. Sales person. Ajá, ya cuando es un sales. Entonces... cuando ya cuando lo estoy viendo, en el momento es como de, me acuerdo y digo, no, yo lo aprendí diferente. Pero ya al unir todo, es como que me cae de, no, es, o sea, ya está reflejado en la acción. Ok, sí, pero va bastante bien. Mire, veo el grupo, lo que me gusta es que hasta cierto punto se conocen, tal vez de vista, son de la misma empresa, eso ayuda un montón, pero pues confianza, porque es lo que les he dicho, a veces al inicio les da pena, no quieren participar o que me van a mirar, pero eso es bueno porque ha de haber un cierto grado de confianza. Fíjense que sí, estamos bien distribuidos porque somos de varias agencias, pero lo bueno es que el ambiente laboral es bastante bueno, entonces no es, aún siendo de diferentes agencias, siempre es como, sí se maneja bastante una sola empresa y así y todo, entonces no hemos llevado bien entre todos los compañeros, así que siento que eso ayuda también a la clase. Sí, definitivo, definitivo. Y sí, vamos a ver los colores, o sea, sí, por ejemplo, el lunes vamos a ver el alfabeto. O sea, viene todo así bien básico, pero pues tengo que poner un poquito ahí, ¿verdad? Un poquito de que escuchen más el inglés para que vean un progreso quizás un poco más rápido, porque si yo solo me dedico, digamos, a decir palabritas, o sea, sí se aprende, pero va más lento. O sea, y aquí yo voy a envolver, el lunes vamos a ver el abecedario, vamos a ver ocupaciones, vienen los números más adelante, vienen los colores, pero va mezclado, o sea, va ya dentro de una estructura, digamos, como hacer una oración. Y siento que la mayoría es como, no todos estamos nulos, pero tampoco es como super inglés, ¿verdad? Entonces, siento que facilita más la dinámica de la clase. Sí, la verdad que es un grupo un poco
ahí mixto, right? Vemos de todo un poquito, pero eso es bueno, eso es bueno. ¿Y usted a qué se dedica dentro de la agencia? Como dicen ustedes, agencia. Digamos, lo que sucede es que estamos central, que somos centro financiero, y soy dentro del centro financiero, y están agencias en el sentido porque son o sucursales, pues están en diferentes departamentos, son 8 en total. En mi caso, yo apoyo en la asistencia de la gerencia general y los directivos. Miro directamente directivos. ¿Y usted en qué lugar está? En San Miguel, en la central. En San Miguel. Ajá. Entonces, me toca ver como muchas cosas administrativas, pero también muchas cosas financieras. Entonces, en eso, más que todo. Ok, ok, interesante. La verdad que, pues, ya lleva mucho quizás trabajando con ellos. No, tengo, entré en junio, 4 meses. Ah, ok, relativamente. Tengo 4 meses. Ok, relativamente nueva entonces dentro de la empresa, pero veo que es una empresa bastante grande y bastante organizada por lo que veo. Sí, ahorita el otro año, a inicios de año, están cumpliendo 53 años. Sí, de trayectoria. La verdad que es bastante, es bastante. Bastante. Qué bien, sí. Qué bueno. Y que mire, me agrada mucho el hecho que los apoyen a motivarlos a meterse a este tipo de proyectos, porque no todas las empresas validan este permiso, aunque no sea en horario, pero o sea, es una oportunidad para ustedes de crecimiento. Aún hay cursos que son como aún fuera del país o en otros departamentos o cualquier cuestiones, ellos lo financian y también se encargan del transporte, de los viáticos, de absolutamente todo. O sea, es un crecimiento constante. Entonces, no es como de, porque este día tenés que trabajar, ya no, o sea, no vas a ir, sino que siempre se delega para el constante crecimiento, que al final también es, o sea, funge dentro del desempeño en la empresa. Y es muy bueno, la verdad. Sí, la verdad, qué interesante. Ya me voy a asociar ahí con usted. No, ya sabe, la orden. Para tener esos muy buenos beneficios. Sí. Se puede acercar a la agencia de San Salvador. ¿Y dónde está la agencia de San Salvador? Está en Metrocentro. Ah, en Metrocentro. Digamos Reina Esther. Ella está en la agencia San Salvador. Ah, vaya, la vamos a llegar a buscar a ella, entonces. No, ya sabe. Me dé todos los beneficios de la cooperativa. Sí, sí, no, y es bueno, se generan buenos dividendos. Ajá, sí, yo quisiera, yo sé que será una cuenta de ahorro para ir ahí. Ajá, teniendo una cuentecita ahí, ir ahorrando y ya uno ahorita forma parte de ustedes. Ahorita estamos en un proceso regulatorio y nos estamos convirtiendo en el tercer banco cooperativista del Salvador. Y el primero en la zona oriental. Sí, me imagino. Sí. Bueno, mire, qué bueno, me gusta que hay este espacio porque pues no puedo, digamos, hablar con todos, digamos, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos estos 10 minutos que voy a ir personalizando con cada uno. En mi caso, tengo problema en el ingreso de la cámara y el audio porque mi compu no me lo permite. Y lo intento con hoy me fijé que también, ¿verdad? Al inicio le costó. Digamos, todo lo que tengo es Apple. Entonces, todo me dan el mismo problema. Y en el caso, digamos, de mi compu, es una M1. Y no me permite, o sea, me bloquea una infinidad de cosas. Y a veces he querido entrar como a páginas, no sé, de vuelo, o compré en línea y me lo bloquea por no ser seguras. Y con Zoom he tenido un gran problema y me toca desactivar varias cosas o reiniciarla para que me permita usar Zoom. Pero sí, sí me cuesta bastante. O sea, es como la limitante que tengo.
Sí, me di cuenta que al inicio no, cuando pasé la asistencia la primera vez, creo que no me respondió. No tenía pero ni el audio, nada. Era por eso, pero sí me pareció verla, pero no tenía ni audio ni video. Nada. Pero nada. Déjeme consultar si el departamento de IT tiene conocimiento de algo en ese aspecto, de algún permiso o alguna update que le puedan hacer ahí en su compu. Porque el detalle no es que mi compu tampoco permite que se le descarguen actualizaciones que no son propias de Apple. Como esto, o sea, es una third party, o sea, esta aplicación es un extra, no es de parte de... Entonces tenía ese problema, digamos, con la que tenía antes. No tenía el problema porque Apple no había lanzado su propio chip, entonces funcionaban con Intel, igual que el mismo Intel de Windows y todo eso. Pero ahora ya con la nueva, o sea, yo dije, ah, ya estoy acostumbrada, es lo mismo de siempre. Pero no, ya yo dije, mal invertida. Es muy buena para muchas cosas, pero sí, lo mismo de la seguridad hace que cueste con otras. Déjeme validar eso, la verdad, no sé, ¿verdad? ¿Qué podría ser la solución? Pero pienso, tal vez el equipo de IT tendrán alguna... no sé, alguna ayuda que se le pueda dar para que no tenga ese problema, pues porque acuérdese que ellos están contabilizando todos los minutos que usted esté conectada. Entonces, quiera si o no. Con la conexión no tengo problema. Tengo problemas con los permisos de audio y video. Pero igual, o sea, digamos, yo siempre al final le voy a poner la asistencia, ¿verdad? Con una vez que usted me responda, pero... ellos pueden auditar que yo entiendo, por eso lo que hago es que por cualquier cosa yo le escribo en el grupo de me sucede esto, me sucede lo otro, para comprobarle de, mire, y problema, también lo que puede hacer es escribir en el chat de Zoom, si ya se lo permite, cuando yo pase la asistencia usted ponga ahí I'm here o teacher, estoy acá, right? Para que eso quede ahí registrado a la hora que usted ya estaba ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ya no le quito más tiempo. Alicia, gracias. Muchas gusto conocerla. Igual, y espero que pues sigamos adelante con nuestras clases. Primero Dios. Gracias. Cuídese. Pase buenas bonita noche. Gracias. Adiós. Cuídese. Bye.